Hello students, teacher Sergio here, and today we are going to continue studying the use of the verb must. First, I'm going to do a little review for you, and then I'm going to explain you an activity, okay? So let's begin first with the review. Okay, so this is week number 2. Muy bien. Esta es la semana número 2 y como les dije recién, voy a partir con un pequeño repaso y luego les voy a explicar una actividad para que realicen en sus casas, ¿ya? Primero vamos a repasar el uso del verbo must que estábamos estudiando la semana pasada. Ya recuerden que principalmente lo ocupamos para obligaciones y prohibiciones, ¿ya? Ejemplo, she must phone her father immediately. Ella debe llamar por teléfono a su padre inmediatamente. Must se traduce como debe. Igual que mustn't, que es la parte negativa, entonces no debes. You mustn't use the phone after midnight. No debes utilizar el teléfono después de medianoche. ¿Ya? Ese es el uso principal. La oración es positiva y negativa. Recuerden que tiene una estructura. Persona primero, ella o tú, luego el verbo must o su forma negativa, mustn't, luego un verbo de acción, en este caso llamar o usar, finalmente un complemento. Si aún tienen dudas del uso de las estructuras, les recomiendo nuevamente mirar el video de la semana pasada y tomar apuntes, ¿ya? También hicimos una pequeña actividad que voy a hacer una muy rápida revisión. Espero que la hayan realizado de forma correcta. Muy bien. Ahí está la número 1, you must watch. Número 2, you mustn't lose. Número 3, you must wear. Número 4, you mustn't take. 5, you mustn't speak. 6, you mustn't be. 7, you must do. 8, you must not touch. Recuerden que puedo decir mustn't o must not, es lo mismo. 9, you must not drink. And 10, you must eat. ¿Ok? Eso era la actividad de la semana pasada. Y el pequeño repaso que teníamos para hoy. Ahora, vamos a explicarle entonces la actividad de esta semana. Muy bien. Entonces, el objetivo es crear un póster, to create a poster about safety rules against coronavirus. And for that, we're going to use the verb must. Vamos a crear un póster con reglas de seguridad contra el coronavirus. Para eso vamos a usar el verbo must. ¿Ya? Materiales para esto, un blog, también puede ser una cartulina o alguna hoja que tengas por ahí. Diccionario, algunos recortes que nos van a servir para adornar nuestro póster. Markers, plumones, ruler, regla, glue, pegamento, and scissors, tijeras. Todo esto para diseñar de forma creativa y organizada nuestro póster. ¿Okay? Instrucciones en una hoja de blog. Ya les dije que puede ser una cartulina también. Vamos a diseñar este póster con reglas de protección sobre el COVID-19. Cada regla o oración van a usar ustedes el verbo must. Mínimo unas 6 oraciones. ¿Ya? Si quieren hacer más, perfecto. Vamos a utilizar imágenes y un diseño creativo para que quede bonito. ¿Ya? Ejemplo de esto. Aquí tengo uno yo para ustedes. Obviamente puse una sola oración, cosa que ustedes puedan crear las próximas. Un diseño colorido, imágenes y
creamos las oraciones usando el verbo must. You must wash your hands with soap. Tú debes lavar tus manos con jabón. ¿Ya? La idea es crear mínimo 6 que quede con un diseño creativo. Y les recomiendo que una vez terminado lo compartan con su familia y les cuenten acerca de estas reglas que ustedes crearon. ¿Ya? Una vez que terminen este póster, me gustaría que respondieran este cuadro de autoevaluación para ver cómo se sintieron desarrollando la actividad. La idea es responderla de la manera más honesta posible. Yeah? Okay, student. That's it for today. See you next time. Bye bye.